Protocolo. Y me hace el favor y no me hablas. Ah, no, no le hablo así. Entonces está viendo protocolo. Ahora le llaman a ese protocolo. Pues sí, siempre le han dicho protocolo al Beiro. Si no me quiere creer, es problema suyo. A ver. ¡Ah! Y me dice ya mismo dónde estaba. Hable a ver, ¿dónde estaba? Ya le dije que estaba trabajando. ¿Así, trabajando? Trabajando, a ver, ¿cuánto le pagan a esas viejas por hacer protocolo? ¿Cuánto? Diga, a ver, ¿cuánto? ¿20? ¿1, 2, 3, 4, 5? ¿Cuánto? ¿50, 80? Hable a ver. No le voy a decir porque es muchísimo. Usted no se lo imaginaría. Mire, Catalina, a mí me importa un trasero cuánto le pagan a ustedes por hacer ese protocolo. Pero quiere que le diga algo. Estoy completamente seguro que no le alcanza para todo esto. ¿Qué es lo que tiene ahí? Hable. ¿Le alcanza para todo eso? ¡Es que es un patán, Albeiro! ¿Qué le pasa? ¡Ay, imbécil! Escúcheme, Julia. Usted algún día se va a arrepentir de haberme visto la cara de... Algún día... ¡Ayuda! Escúcheme. Algún día usted se va a arrepentir de haberme respetado, ¿me entiende? Algún día, Catalina Santos. Catalina. Se quedó dormida. Ay, sí, Albeiro, me quedé dormida, discúlpame. No se levante rápido porque le puede dar mal. Ay, sí, yo sé. Discúlpeme, es que han sido días horribles. ¿Por qué no se queda un rato durmiendo en el sofá? Yo voy y la visito, yo no me muero. No, yo le prometí a mi hermana que la íbamos a recoger, que yo pasaba por ella. ¿Pasa algo? ¡Qué calvo! Señorita, ¿cómo está usted? Pero míreme. ¿O es que usted nunca ha visto una mujer pues en vestido de baño? Créame que he visto muchas, señorita. Lo que pasa es que no quiero que usted vaya a pensar que la voy a mirar de manera irrespetuosa o que la estoy morboseando. La conozco muy bien y no me voy a arriesgar pues a su temperamento, a su manera de ser. Yo sé de lo que es capaz. Pues míreme a los ojos. ¿Es que dónde más me va a mirar o qué? Albo, quiero que busque a Catalina y me la traiga. ¿A Catalina Marín? ¿Catalina Marín? ¿Entonces cuál otra Catalina? Le estoy preguntando para estar seguro, señorita. Oh, bueno, entonces quiero que me traiga a Catalina Marín Santana aquí, a esta finca, ¿me entendió? Sí, señorita. Yo se la traigo. Pero no habíamos quedado pues en que la íbamos a matar. Secuestrarla es mucho más complicado. Matarla es muy fácil. Una moto, dos tipos, dos pepazos se pierden y ya. Secuestrarla necesita uno más gente, más tiempo, una logística. Y... A mí me importa cinco la logística que se necesite. Me la trae aquí y viva. No la quiero muerta. Entendí. Muy bien. Voy a empezar entonces por buscarla. Porque según tengo entendido, ya no está viviendo en la casa que ustedes tenían antes. ¿Ah, no? ¿Cómo así? Pensé que usted sabía. El Tite mandó un poco de gente a matar a todo el mundo en esa casa. No lo puedo creer. A mi Tite se me había contado algo. Estoy contando solamente para que sepa que debe estar escondida, prevenida. Debe haber mucha gente a su alrededor. No va a ser fácil traerla. Si es fácil o si es difícil, me importa un chorizo. Es que usted no entiende. Que me la traiga aquí y punto. Yo se la traigo, claro que se la traigo, señorita. Ah, bueno. Espero noticias. Claro que sí. Y sigan mirando a ese güey calvo más.
Sí, no puedo creer esto. O sea, que todo es por dinero. Ellas están ardidas porque ustedes le quitaron la herencia a este señor. ¿Cómo es que se llama? Marcial Barrera. De ese tal Marcial. Bueno, no se la quitan, bueno, mejor dicho. Es por plata, es por celos, es por envidia, es por amor. ¿Por amor? Sí, porque Daniela, la lagañamico, es está enamorada de Hernán Darío. ¿Ah, sí? Y es que aquí tiene tu noviecito que le encanta a todas. ¿Cómo así que a todas, pues? Pues sí, no, pues digo yo, como a Daniela, la diabla esa. ¿Qué tiene Nachi? No, pues Nachi, que no tiene, mejor dicho. Es un bizcocho. Me quiere, me valora, me respeta. Es un hombre luchador, trabajador, valiente. Y eso es casi a mí a morir porque te lo digo. Sí, supongo. ¿Y te lo vas a dejar quitar? Ni loca, pues. ¿Qué tal? No, pero ahí sí no me toca mover ni un dedo, Mari. Porque es que las detesta. Él las detesta. ¿Qué no le han hecho a Randario también? Lo maltrataron, lo secuestraron, lo ultrajaron. Le mataron a la mamá Mariana. Ah, él las detesta igual que yo. Él está buscando el ladito para poder vengarse. Monchito. Ya voy. Un sueño, yo vivo en tiempo. Hey, every day I'm living my own dreams. Love my side of the fence, it's more green. More life, more soul, more will, more traits, more grip, more sight, more feel. Hey, bueno. ¡Salud por la reina de la coca! ¡Salud! ¡Esa soy yo! Pues no se amañe con el título. Ese título es solo mío y yo voy a regresar pronto. Usted solo está jugando, Mayra. Que le quede claro, ¿eh? A mí me queda claro que el título es solo prestado. Espero que también tenga claro que la jefe aquí soy yo. Ya viste, papá. ¡No! El Titi me está llamando. ¿Titi? Pero si Titi y Gato Gordo están muertos. Pues precisamente eso era lo que yo sabía. Diabla, ¿estás bien? Diabla. Ven. ¿Estás bien? Ya se me está volando, ya. ¿Te traigo agua? No, ya. No contesta, hombre. Ha de ser la culpa, Titi. ¿Será? No, yo soy Catalina. ¿Quién es esta niña? ¿Qué es lo que quieren hacer conmigo, ya? ¿Es que no confía en mí o qué? ¿Cómo puedo confiar en usted si se la pasaba cada media hora golpeando en mi casa, preguntando por ella? Ese era mi pretexto, mi hija, para visitarla a usted. Sin senos sí hay paraíso. Mañana, 9 p.m., 8 centro. Las noches de Telemundo, tienes que verlas.